Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto tenerles aquí. Vamos a realizar la presentación eh, de la revista Ecuador Debate 119 con la temática transnacionalización del crimen y la violencia. En el panel nos acompañará Marco Romero, Fernando Carrión, Carolina Andrade y Emilio de la Sopa de manera virtual. Para iniciar, eh, voy a presentarles un poco acerca de Marco Romero. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en Sistemas Financieros y Desarrollo por la Universidad Panteón Sorbona de París, máster en Economía y Política Internacional, es doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, director del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar y director del Centro Andino de Acción Popular. Como pueden ver, bienvenido Marco, vamos a dar inicio con su ponencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Creo que eh, lo primero que debo hacer es agradecer y felicitar a los que eligieron oportunamente hace varios meses atrás este como el tema central, el tema de violencias eh, como el tema central de la revista, porque no puede ser más oportuna la publicación del texto que estamos presentando. Y en ese sentido, también agradecer y felicitar a, a Fernando Carrión y al autor Ojeda por la selección en el trabajo de eh, editar estos artículos que ahora se ofrecen. ¿Por qué? Porque son artículos que son absolutamente complementarios entre sí y eh, cumplen un rol fundamental en la actual coyuntura, no solo del país, sino de la región, al entregar un conjunto de eh, análisis. Eh, muy documentados, muy sustentados teóricamente con eh, evidencia empírica, con oh, análisis no solo de la de la historia, del proceso, de las características del surgimiento de la violencia, de las fases por las que ha atravesado, sino también fundamentalmente de la multidimensionalidad que presenta. En, en ese sentido, o oh, eh, me parece que también como señalaba, hay una complementariedad porque los análisis que hacen eh, Carolina Andrade primero, en el primer artículo, o Fernando luego, Lautaro, y los artículos de Colombia, de México y de Brasil, complementan porque dan elementos que son muy útiles. Creo que este tema central, los artículos de este tema central, se van a convertir en material indispensable para los gobiernos locales que están arrancando su gestión, para los el, quien sea electo presidente o presidenta del país en el inmediato periodo. ¿Por qué? Porque aquí hay elementos en el, los textos, en los seis artículos incluidos en el tema central, hay una serie de perspectivas que en el caso del Ecuador nos pueden servir muchísimo. Por supuesto, los tres primeros que señalé, para entender, eh, como decía, no solo los orígenes, las características, las dinámicas, sino también eh, las eh, dimensiones que muchas veces omitimos en, en el análisis o que minimizamos. En ese sentido, oh, me parece que el, el título, la transnacionalización del crimen y de la violencia, es... Eh, muy adecuada, los artículos de, los, de Brasil, Colombia y México, en cambio, nos van a aportar elementos que son oh, muy útiles para ver eh, la trayectoria, las trayectorias de la violencia y la inseguridad en, en Colombia, en México y en Brasil, que muestran especificidades locales, por supuesto, pero que también preanuncian algunos de los procesos que están en curso, digamos, hacia dónde se dirigen procesos en curso y eh, otras perspectivas eh, que eh, quizás en el país han adoptado características diferentes. Entonces, en ese sentido, la lectura de los tres artículos es absolutamente eh, indispensable. Quizás el, la única dimensión que eh, no encontré en los oh, seis artículos del tema central es... La, y quizás corresponde un poco al eh, deterioro de las perspectivas regionales para responder al problema. O sea, identificado su carácter transnacional, identificado la presencia de actores domésticos, locales, eh, pero también externos, regionales y globales, eh, es indudable, están claros los autores, pero no le han desarrollado en este texto que hay un nivel de respuesta regional que, eh, por supuesto, sin que sea el determinante, pero que va a ser indispensable que se lo enfoque. Por supuesto, se señala que la carencia de una política exterior, por ejemplo, o definida con orientaciones mínimas en el Ecuador, ha sido un, un factor que ha conspirado o, para que puedan surgir respuestas por más elementales que sean a nivel regional. Se ha deteriorado efectivamente en la región desde la década de los 90 la uh, eh, propensión de los gobiernos a um, generar espacios de cooperación, particularmente en este plano de seguridad. El fracaso de las experiencias de UNASUR y las limitaciones de CELAC conspiran también para aquello. Entonces, eh, yo voy a dejar la palabra fundamentalmente a los autores de los capítulos de ahí incluidos, pero um, eh, solamente señalaría también el hecho de que eh, las similitudes que encontramos en toda América Latina en términos de la desinstitucionalización del Estado, de la pérdida de capacidad de los estados nacionales y de los gobiernos, o la, uh, el impacto de un deterioro de la uh, economía del crecimiento de América Latina desde el 2015 por supuesto que juega un rol y que debería analizarse no solo en términos de pobreza como o se lo hace sino también en términos fundamentalmente de la uh, de lo que nos mostró dramáticamente el covid y no solo en los países latinoamericanos, sino en todo el mundo, el peso enorme de la informalidad. El hecho de que casi un 70% de la población económicamente activa esté en la informalidad, por supuesto que abre eh, un, una oferta de mano de obra eh, muy barata eh, para uh, los, uh, y los negocios ilegales y se convierte en la única opción para muchos sectores eh, de jóvenes en nuestros países. Entonces, en ese sentido, um, también me parece que, eh, finalmente, eh, otra característica que se aprecia en la región es que, aunque muchos señalaron que en las... Primera década y la mitad, incluso de la segunda década del presente siglo, habíamos superado o estábamos rebasando el enfoque neoliberal en la región. Por supuesto que tiene un peso muy importante, y en ese sentido, y con eso sí terminaría, eh, es interesante ver cómo, o la, el, digamos, el esfuerzo que hace el gobierno de Colombia, por ejemplo, en los noventas y en la primera, en bueno, el Plan Colombia también, eh, por supuesto, o generan una circunstancia que permite ir reduciendo drásticamente la violencia en Colombia sin eliminarla. Eh, en el caso de Brasil, eh, eso, ese factor es eh, muy, muy importante. Eh, se de, los recursos destinados en Brasil y en México a seguridad eh, son oh, sustanciales. Mientras que en el caso ecuatoriano, la retirada prácticamente del Estado del tema uh, ha sido un factor fundamental para uh, lo que constatamos y nos van a presentar los autores enseguida. Eso. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a dar paso a Fernando Carrión. Fernando es académico de Flaxo Ecuador. Eh, él es arquitecto de profesión, maestro en desarrollo urbano regional y doctor en ciencias sociales. Entre sus áreas de especialización está planificación urbana, descentralización, desarrollo urbano, centros históricos, vivienda, seguridad, entre otras. Bien, muchísimas gracias, eh, Emilia. Un saludo cordial a todas y todos aquí presentes. Eh, una introducción y tres, tres ideas centrales. Eh, el año pasado, Hernán eh, Ibarra me, me invitó para que escriba un artículo sobre violencia en el número eh, 117 de eh, Ecuador Debate. Eh, y yo lo hice con, con mucho gusto. Eh, Lautaro Ojeda, que tiene la capacidad de leer todo lo que encuentra en sus manos, pues había leído este, este trabajo mío. Y me dijo, ¿por qué no eh, le planteamos a Ecuador Debate, Ecuador Debate hacer un solo número eh, monográfico, si se quiere, sobre el tema, el tema de seguridad? Y yo le dije, bueno, pues vamos, eh, hicimos la propuesta, eh, y el CAP, eh, los eh, eh, miembros del comité editorial de, de la revista aceptaron esto. Y entonces, eh, decidimos invitar a tres personas de acá adentro. Yo le invité a lautaro, el lautaro me invitó a mí y eh, además entre los dos invitamos a, a Carolina. Y pensamos que de afuera sería interesante por lo menos traer cuatro experiencias, la mexicana porque siempre estamos comparándonos con México y que México es eh, todo, etcétera, etcétera. Por otro lado Colombia porque también siempre para nosotros los colombianos han sido el gran problema nuestro, eh, este es el caso. El caso de la violencia es muy interesante porque nunca la violencia es nuestra, siempre es del otro barrio, es de otra ciudad, es del otro país, etcétera. Entonces, en este caso siempre ha sido Colombia, que además ha hecho sus méritos, ¿no? ¿eh? Y el tercero, el tercer país, eh, Brasil, eh, con Emilio de la Sopa, un, un viejo amigo. Y queríamos que esté el Salvador también, porque, pues, el, el gran elector de en América Latina este rato se llama Bukele. Yo acabo de llegar hoy día a la República Dominicana. Todos quieren ser Bukeles. Como aquí. Eh, y entonces ahí surgió este número. Eh, Emilia Silva, que ahora nos está ayudando en la moderación, pues eh, trabajó en esta cosa y el, el resultado está aquí, está aquí presente. eso es la introducción. Tres ideas. Yo creo que eh, el tema de la violencia hoy día en el Ecuador e incluso, yo me atrevería a decir, en América Latina, es el problema más complejo eh, y más grande que tenemos. Eh, para justificar esto que estoy diciendo, algo, algunas, algunas cosas. Eh, el impacto en la política es brutal. Eh, si ustedes se ponen a ver, las elecciones del 5 de febrero, si es de este año, a mi manera de ver, fueron las elecciones más violentas de la historia del Ecuador. ¿Por qué? Asesinaron a tres candidatos a la alcaldía. A uno de ellos le asesinaron un día antes de las elecciones y ganó las elecciones. A otro tenía que posicionarse el 14 y no pudo posicionarse. Por suerte no le matan a él. Pero las tres personas que le acompañaban como guardias de seguridad los mataron. Le tocó irse fuera del país para trabajar un tiempo. Por suerte ya volvió de Durán. Eh, dos meses después matan al alcalde de eh, Manta. Y se empatan ya las elecciones del 5 de febrero con las que tuvimos recientemente. En estas elecciones, ¿qué hemos tenido? Dos candidatos a la asamblea asesinados. Y un candidato a la presidencia de la República asesinado que produjo una metafor metamorfosis del proceso electoral brutal. Nosotros teníamos prácticamente de las 10, 12 encuestas decían que los que terminaron sextos y séptimos iban a ser segundos y terceros. Eso se acabó. Los que estaban sextos y séptimos terminaron segundo y tercero. Entonces, por un lado movió el tablero electoral. Por otro lado, la agenda del debate eh, de esos escasos once días que quedaron eh, se militarizó totalmente. Quien ofrecía sacar más fuerzas armadas, le iba a ir mejor. Se hizo básicamente monotemático. Fue el tema principal. Y luego, en esta lógica de la militarización de la campaña. Nosotros vimos prácticamente a todos los candidatos y candidatas acercarse a los recintos electorales con chalecos antibalas, con cascos y con estas cobijas que descubrimos que han existido. El impacto de la violencia en la política yo creo que es determinante y me parece que esta segunda vuelta va a seguir en esa ley. Entonces, creo que es importante por la política. Creo que es importante también porque... Cuando nosotros miramos las encuestas de opinión pública, absolutamente todas ponen en primer lugar, en primerísimo lugar, eh, el tema de la violencia. El narcotráfico después, la corrupción después, todas ilegalidades. Por ahí entra el tema laboral, por ahí entra el tema económico, pero la violencia, sin duda. En otras palabras, es el tema más sensible de la población ecuatoriana y esto depende. No depende de que esté en Guayaquil, en Quito, en Loja, en Machala, todo el país. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, pues ahí tenemos una segunda característica eh, del peso que tiene la, la violencia. Si esto no fuera suficiente con estas dos cosas, una tercera. El lavado en el Ecuador es de 3.500 millones de dólares. Si ustedes suman el presupuesto del municipio de Quito para este año, 930 millones de dólares, más el de Guayaquil, 760 millones de dólares, más el de Cuenca, 140 millones de dólares, las tres ciudades más grandes no tienen ni siquiera la mitad de lo que significa el lavado en el país. ¿Dónde se lava esos recursos? Pues en estas ciudades. ¿Quiénes manejan estas ciudades? ¿Los que nosotros elegimos? ¿O pues estos 3.500 millones de dólares? A mí me parece que estamos entrando en esa, en esa dinámica. Entonces, por un lado, lavado. Una segunda cosa. Los costos de la violencia. Esta es una metodología que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo ya hace algunos años. Eh, se aplicó también aquí. Y esto significa... Más o menos 2,3 del PIB. Es decir, más o menos 3,5, bueno, poco menos, hablo 3,2 del, del PIB en términos de lavado, más 2,3 del costo de la violencia, ahí estamos casi 6. 6 puntos del PIB. Es brutal. El presupuesto del Estado para la seguridad era un poquito más de tres mil millones de dólares la ineficiencia del Ministerio del Interior y de Zapata, etcétera, etcétera. Otra cosa, porque eh, han gastado solo el 9%. Es increíble, pero sumen ustedes. Compra de armas, compra de chalecos, compra, 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 cuando todo esto debería ir a política social, a salud, educación, etcétera, se va, se va a violencia, a seguridad. Sumen los tres y yo estimo que eso está entre 7 y 8%. Es brutal. Esos son, no sé, ocho mil millones de dólares. Primera idea, la violencia sin duda es el principal problema en el Ecuador. La segunda, si nosotros analizamos 40 años de violencia en el país, vamos a darnos cuenta que existen tres grandes periodos claramente marcados. Uno que va desde 1980, en que la tasa de homicidios era un poco más de 6 puntos por 100.000 habitantes. Y llega hasta el año 2010, donde casi llega a 18 homicidios por 100.000 habitantes. En otras palabras, en estos eh, 43 años, de 1980 a 2023, 2022, en realidad, eh, un primer momento está marcado por un crecimiento en ascenso brutal. En ese periodo nosotros construimos, fue básicamente Rodrigo Borja, creo yo, la tesis del Ecuador como una isla de paz. Pero la tesis de Rodrigo Borja, cuando era presidente, eh, estaba vinculado al conflicto con el Perú y estaba relacionado principalmente con lo que ocurría con... Los conflictos políticos dentro de Colombia y dentro del Perú. En esa época estaba Sendero Luminoso, estaba este MRTA en el Perú, con la violencia que era impresionante. Y al otro lado, al norte, estaba la violencia del Ejército de Liberación Nacional, las FARC, Quintín Lame, etcétera, que en el Ecuador no existía. Entonces, de alguna manera podríamos decir sí, una isla de paz. Pero, ¿a qué es lo que condujo a esa tesis nacionalista? A que no se trabajen políticas de seguridad. Y eso es lo que aconteció. Entonces, en ese periodo, en ese primer periodo, desde 1980, una tasa de 6, a 2010, una tasa casi de 18, la inercia fue la política. Y se trabajó básicamente con el sistema penal. Policía. Justicia y cárcel. Pero llega a este nivel tan alto eh, en el 2010, casi 18, y se produce una caída hasta el 2017 de un poco más de 5. Es decir, en 30 años se multiplicó por 3 y en 5 años se dividió para 3. Aquí, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurrió como política? Que también es muy interesante. Se construyó un marco institucional público importante como Ministerio de Coordinación de la Seguridad, un Ministerio de Justicia para el Sistema de Cárceles, un Ministerio del Interior para la Política Explícita, un área para el tema de narcotráfico y una Secretaría de la Política. Entonces, por un lado, un marco institucional. En segundo lugar, la tecnología. Eh, aquí apareció el 911. Y el 911 ha sido una cosa muy interesante, que básicamente tenía dos, dos objetivos. Respuesta temprana, es decir, eh, y es muy interesante porque todos los que estamos aquí llamamos al 911 y lo hacemos con un solo teléfono, porque ahí apareció la central de, de teléfonos que tenía un solo número, y nosotros llamábamos allá todos, y nos contestaban y nos respondían. Y entonces nosotros decíamos, me robaron, eh, nos asesinaron, este, aquí hay un alud, hubo un accidente, etcétera, etcétera, y habían 14 instituciones que estaban articuladas. Policía, Fuerzas Armadas, todo el área de salud, etcétera, etcétera. Para dar respuesta a Tetron. Y la segunda cosa interesante dentro del 911 era eh, eh, inteligencia. Eh, y ahí estaba el INEC, el Servicio de Rentas Internas, eh, de tal manera que se tomaba preso a una persona y se sabía quién era, se sabía su historia. Hoy día mismo eso, eso ocurre. Y todo esto con sistemas de video, videovigilancia. Un salto eh, muy interesante. Eh, esto en segundo lugar. En tercer lugar, eh, profundos cambios legislativos. Entre ellos, por ejemplo, una nueva constitución, y aquí está uno de sus culpables. Que fue finalmente aprobado y que tiene cosas muy interesantes en la perspectiva de seguridad. Pero no se quedó ahí. Se hizo el código el COIP, el Código Integral Penal que a mí mi manera de ver adolece de un problema porque fue diseñado bajo una lógica del populismo penal eh, todos los delitos terminan en la cárcel y hace tres, cuatro meses me encontré con una amiga y le digo ¿cómo estás? se te ve flaca no sé qué. ¿qué te pasó? estuve presa, le dije ¿a quién mataste? no eh, estaba con mi auto eh, con llantas lisas Cinco días presos. Todos los caminos conducen a la cárcel. Eso terminó expresándose de que el 2014, cuando se aprueba el COIP al 2021 se pasó de 14.000 personas privadas de, de la libertad a 40.000 personas privadas de la libertad. Y uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema carcelario es el asilo. Los nuevos tipos penales la baja de la edad de la imputabilidad penal, eh, el, el tema de eh, eh, la cárcel para investigaciones. Todo eso hizo que esta cosa se convierta en un polvorín. Pero fue un cambio brutal en términos, términos eh, legislativos. Y por último, también podríamos decir, según el coeficiente de Gini, una reducción de la pobreza. ¿Qué es lo que pasa eh, en el 2018? Si sí, en el 2017 se llegó a cinco, desde el 2018 al 2025, es decir, nuevamente cinco años, se pasa a 25 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cuál fue la política en este, en, en, en este periodo? Básicamente, este, Moreno y las Desarmar el marco constitucional. Todo eso, en el caso de Lenín Moreno, es decir, el Ministerio Coordinador, el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, terminó en un solo ministerio. El Ministerio de Gobierno. Y en ese Ministerio de Gobierno también se incorporó la Secretaría de la Política. Y nosotros sabemos, por, por historia y por funciones, por competencias, etcétera, que el Ministerio de Gobierno es el Ministerio de la Política. Entonces, ese gobierno, ese ministerio se dedicó a eso se contrajo el presupuesto. ¿Por qué? Porque primó las tesis del Estado mínimo. Hasta el día de hoy. Y en, cuando uno hace análisis de violencia, uno tiene que hacer un análisis de una ecuación. Por un lado la violencia y por otro lado las políticas. Porque las políticas lo que buscan es controlar, regular, disminuir, etc. Pero si por aquí eso no ocurre, esto se dispara. Y eso es lo que pasó. Pasamos de 5 a 25,9, es decir, a 26. Y lo más grave de eso es que esto sigue creciendo. Yo creo que este año vamos a pasar sobre los 40 por 100 mil habitantes. En el 2022 tuvimos 4,606 homicidios. Yo creo que estos vamos a pasar de 7,200 a 7,300 homicidios. Es una brutalidad. Este, 42 años, tres momentos distintos, eh, la situación es, es muy, muy compleja. Y la tercera idea, que va en la línea del propio nombre del, del artículo que está aquí en la, en la revista, que tiene que ver con la lógica, con una lógica física que tiene la violencia, que es la, la lógica espacial. Yo soy arquitecto, entonces por algún lado tenía que salir algo de eso. Aquí hay dos, dos formas en que se expresa el, te el territorio. Uno, por ejemplo, como un espacio depositario de hechos delictivos. Entonces, por ejemplo, tenemos la violencia en las fronteras, que es muy interesante. O la violencia en el campo, distinta a la violencia de la ciudad. ¿Por qué? Porque las condiciones de esos espacios son totalmente distintas. Por ejemplo, en el caso del campo, las violencias están vinculadas al robo de, de productos, al robo de ganado, este, al tema de las tradiciones, al tema de las culturas. En el caso de las ciudades, bueno, lo que estamos viviendo, que es dramático. los dos espacios distintos son depositarios de violencias distintas. Pero por otro lado, en esa misma lógica, uno de los grandes problemas que tienen nuestras ciudades... Es que el año pasado se aprobó una, una cosa técnica que se llama el plan de uso y gestión del suelo, que no es otra cosa más que aprobar los usos de suelo de nuestras ciudades, las funciones, las competencias que tienen nuestras ciudades. Yo ahí tengo una tesis, es profunda. Yo digo, se roban bancos donde hay bancos. Decir, en la periferia no se pueden robar los bancos. Entonces se roban en las zonas centrales. Si esa es una determinación muy clara, los usos de suelo, yo no he visto dentro de los doscientos planes de uso y gestión del suelo, que la variable seguridad esté, esté este adentro. El del municipio de Quito no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Y eso no puede ser. Así. Entonces una primera característica del espacio es esta que es un de, se deposita, eh, se expresa, en el espacio según las características del espacio. Y la segunda, que es más complicada, es que hay un territorio unificado del crimen. En otras palabras, el crimen va construyendo su propio territorio. Y aquí les pongo dos ejemplos y con eso termino. En el año, en febrero del año 2021, hubo la primera masacre eh, de las cárceles en este último tiempo se produjo en tres provincias distintas y en cuatro cárceles distintas, pero al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían organización, que tenían objetivos, que tenían planificación, que tenían toda la tecnología del mundo. Febrero 2021. ¿Qué es lo que acaba de pasar ahora? 28 de julio al 31 de julio de este, de este año, que ya no fueron cuatro cárceles, sino fueron trece las cárceles. Ya no fueron tres provincias, sino fueron siete provincias. Yo sostengo que este rato la cárcel es una institución pública que está al margen de la ley. Porque esto lo que les estoy diciendo es que el sistema carcelario es manejado por la gente que está ahí adentro. Porque ¿cómo es posible que en el mismo día 13 cárceles se paralicen, secuestren a los guías penitenciarios, maten 31 personas en la penitenciaría literal? Pues la única posibilidad es que ellos manejen. Hace aproximadamente dos meses en el Diario Universo salió un dato que a mí me dejó. Loco y que vale la pena que ustedes lo conozcan. La penitenciaría del litoral, bajo esta lógica del autogobierno de estos grupos, tiene 12 pabellones. Cada pabellón es manejado por uno de, estos, de estas estructuras criminales. ¿Por qué? Porque en el 2016 hubo un error, pero garrafal, en términos de que se clasifican a los presos no por los tipos penales sino por las ascripciones a estas estructuras criminales. Entonces, a una persona de los lobos le van y le meten en el pabellón 7, 8, el que sea. El de los choneros, exactamente. Igual. Y el dato que salió en el universo fue que cada uno de los 12 pabellones tiene ingresos por 70 mil dólares a la semana. Multipliquen. 70.000 por 4 para hacer al mes. 70.000 por 12, porque son 12 los pabellones. Y ese resultado, multipliquen por 12 para hacer al año. Y hoy, ese cálculo sale más de 40 millones de dólares. Eso es lo que se maneja por parte de estos grupos ilegales dentro de las cárceles. Todo se compra y todo se vende dentro de las cárceles. Quien entra, que sale. Eh, el chau la fan de la marca que quiero el celular y no solo el celular que que, que le vendo sino también el servicio mensual todo eso está lleno por eso es que las cárceles son hoy día a mi manera de ver una institución pública al margen de la ley porque además no tienen una explícita eh, expresión en términos de la rehabilitación y la reinserción ninguna cárcel en el Ecuador hace las dos cosas. Es decir, no se cumple la constitución. Y por otro lado, esto se administra por parte de estos grupos criminales, que tienen mucho más recursos que el propio Estado. Si ustedes se ponen a ver, el presidente Lazo ofreció 400 millones de dólares para 36 cárceles y para cuatro años. Eso no le alcanza a la penitenciaría del Es menos, mucho menos. Es una cosa francamente impresionante. Entonces, aquí lo que tenemos es un territorio unificado del crimen dentro de las cárceles. Pero cuando les digo al principio tres provincias y después les digo siete provincias, lo que les estoy diciendo también es que ese territorio unificado del crimen es de la relación del, del interior de la cárcel con el exterior de la cárcel. Ahora conversábamos con Carolina respecto de estas bombas que han aparecido en la noche. Yo creo que eso tiene un vínculo muy estrecho con las cárceles. Eso tiene un vínculo muy estrecho con las casas. ¿Por qué? Porque hay un territorio unificado al crimen. Quito estaba fuera de eso. Ya no está. Miren este año lo que le ha pasado a Quito. Lo, de, lo, del, lo del comité del pueblo que fue impresionante. Justicia por la propia mano, pero no la tradicional, sino un, un barrio que se levanta contra, mucha gente habla, los tiguerones que están ahí adentro, incendian tres casas. Ya no es solo esa cosa que al tipo que le encuentran robando o haciendo cualquier cosa, lo, lo caen a patadas. Tres casas, en no sé. Lo segundo, el asesinato de Fernando Villavicencio. Se hacen Quito. Y eh, lo tercero, estas bombas. Yo creo que lo que está viviendo Quito es francamente espantoso. Francamente espantoso. Como nosotros siempre decimos, lo que se decía al principio, vemos siempre en el otro el problema de la violencia, es decir, Guayaquil para nosotros es mucho más violento. Y si vemos los datos, sí, es cierto. Pero no estamos viendo lo que nos está pasando a nosotros acá. Y la última forma de construir esta idea del territorio unificado del crimen es que. Hoy día hay una articulación bajo la lógica de un holding entre los carteles globales. El cartel de Sinaloa es un holding. Está nada más ni nada menos que en 51 países del mundo. Y tiene inversiones en 3.700 empresas privadas legales. ¿Quién maneja eso? La andrángueta, que aquí no se la conoce, la andrángueta está acá. En 46 países del mundo. El clan del Golfo, aquí a la vuelta en Colombia. En 27 países del mundo. Y tienen vínculos con los choneros, con los lobos, con los tiguerones, etcétera. r siete todos. Eh, allá hay un territorio unificado al crimen. En otras palabras, y, y para terminar, eh, la posibilidad que nos ha dado el CAP, Ecuador Debate, de poder escribir algunas de estas, de estas ideas para entender lo que está pasando en el Ecuador de hoy, en el Quito de hoy, en Guayaquil de hoy, yo creo que es muy importante. Y creo que nos va a tocar empezar a estudiar en serio el tema de la violencia por las implicaciones que les decía hace un momento en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Este número... Eh, 219 de Ecuador debate. Creo que es muy importante porque además incorpora la dimensión internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. En realidad, una situación sumamente interesante y, y complicada. Bueno, vamos a dar paso a Carolina Andrade. Ella es actualmente secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Es politóloga, magíster en ciencia política, convención en asuntos políticos por la Universidad Panteón Sorbona de París, especialista en servicios de inteligencia por la UNED. Es investigadora académica en clima y seguridad del Instituto Agarapé, en Brasil. Analista en temas políticos e internacionales y tiene formación en temas de seguridad, defensa e inteligencia. Bienvenida Carolina. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias también. Eh... Por la invitación a ser parte de esta publicación y esta investigación que he venido desarrollando, recopilando datos e información, al menos durante, yo diría, desde la pandemia aproximadamente, que ha sido parte de, de un trabajo fuera de mi línea de investigación que en ese momento tenía, que era más vinculada a delincuencia organizada ambiental, principalmente en la Amazonía, trabajando en un instituto de investigación en Brasil antes de asumir la responsabilidad de, de estar al frente de la Secretaría de Seguridad de Quito. El documento, el artículo que yo planteo eh, tiene como título La seguridad como excepción, hacia dónde va Ecuador. Y ustedes dirán, bueno, eh, quiero responder a esa pregunta o quiero saber la respuesta a esa pregunta, pero realmente el artículo lo que hace es dar elementos para que cada uno de nosotros podamos imaginar o al menos ir presentando ciertas proyecciones y tendencias de qué es lo que nos podría esperar con algunos elementos que conjugan tanto eh, datos eh, nacionales, locales, locales, nacionales, fuentes gubernamentales, fuentes de la policía, pero también todo un resumen de eh, los principales estudios que se han presentado a nivel global, el último informe de Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito, donde ustedes van a ver, Esto es un, pequeña, un pequeño resumen metodológico. Eh, rutas amazónicas también vinculadas al narcotráfico eh, y también el último informe de eh, mercado global de cocaína, donde el Ecuador es, ocupa lamentablemente una parte muy importante de ese informe eh, financiado por la Unión Europea relacionado a lo que ya estamos viendo, ¿no? que es eh, cuál es el peso que tiene el Ecuador en cuanto a la droga que llega a los puertos europeos. Y ahí, bueno, vamos a ver algunos datos y estadísticas. Eh, la seguridad como excepción, eh, yo lo he planteado en tres, eh, en tres ejes. Un primer eje, que no me voy a detener en este momento, no vengo desde la parte teórica en el, en el ámbito de la seguridad, de hecho vengo más desde la parte práctica y empírica. Y durante estos últimos años he hecho un esfuerzo para eh, buscar tener varios elementos teóricos que sustenten lo que yo he visto, he observado, he sido parte de espacios de toma de decisión a nivel de lo que es temas de seguridad pública y del Estado, pero también desde el ámbito de investigación. Y claro, esa parte, eh, el primer punto, crimen organizado, sociedad política y capacidades de gobernanza, lo que buscan es presentar algunos elementos teóricos que ustedes van a ver en el artículo de cómo se relaciona, ¿no es cierto?, cómo se cuestiona primero los conceptos clásicos, que no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no?, del cuestionamiento de los conceptos clásicos de qué es el Estado de cuál es el rol del estado del uso legítimo de la fuerza del monopolio de la violencia que es cuestionado que es eh, eh, disputado en este caso por organizaciones eh, por grupos de grupos de armados que no persiguen objetivos ideológicos sino que tienen el objetivo incluso de servirse del estado para sus eh, objetivos para sus fines como el concepto incluso de integridad territorial, que es uno de los conceptos que más las Fuerzas Armadas defiende como uno de sus principales ejes de la misión institucional que tienen, está totalmente eh, cuestionado en la actualidad porque tenemos territorios que ya no, ya, no, ya no tenemos una integridad territorial, tenemos un territorio que está a mi modo de ver eh, fragmentado, que tiene espacios donde ya no hay presencia del Estado, donde quienes eh, plantean las reglas las normas políticas, económicas, sociales son los grupos de delincuencia organizada y claro, eh, también cómo eso se construye, eh, cómo se relaciona, cuál es la, la vinculación y la relación con las capacidades de gobernanza desde un enfoque más institucionalista, ¿no? Me lo mencionaba Fernando en esta perspectiva de 42 años, ¿cuál, es, ha sido, ¿cuál ha sido el impacto? Yo voy a enfocarme en este artículo, principalmente el periodo 2018. 2017, podríamos decir 2022, con la recopilación de los diferentes datos que mencioné. Pero durante este periodo, ¿cuál es, ¿cómo se ha destruido, desmantelado, debilitado eh, las capacidades de gobernanza, principalmente alrededor de lo que es las capacidades de gobernanza del sector seguridad? En segundo momento está eh, la seguridad como excepción. Aquí se presentan evidencias. Eh, para un diagnóstico inicial, no, sé, no es decir presentar un diagnóstico como un punto final de lo que está pasando, sino al contrario, como dije al inicio, brindar elementos para que cada uno de nosotros podamos responder la tercera, el tercer eje del, del documento, que es hacia dónde estamos eh, caminando como país, ¿no? Proyecciones para los próximos años. Entonces, si, si avanzamos en la presentación. Eh, como dije, no me voy a detener en la parte teórica, voy a pasar directamente a la parte empírica eh, para eh, mirar esta evidencia que así es, es un esfuerzo de síntesis de varios eh, documentos e informes internacionales. Un elemento fundamental que creo que ustedes pueden ver en el cuadrante negro es el récord que Colombia tiene en cultivos de uso ilícito de coca no creo que no eso no es una novedad creo que ya 2019 ya habían alertas ustedes pueden ver en rojo el mismo nivel de cultivos de uso ilícito de coca que eh, cuando se firmó el plan Colombia en el año 2000 es decir plan Colombia no ha permitido una reducción real sostenida de los cultivos de uso ilícito en Colombia eh, ustedes pueden ver a comparación de la época de Pablo Escobar también cuatro veces más el nivel de, de cultivos de uso ilícito es un factor que que no es nuevo, es decir, el tema de los cultivos ilícitos de coca en Colombia no es un factor que debía influir en los escenarios a futuro de, en los escenarios para Ecuador, es decir, un, era un elemento que iba a incidir en cualquier escenario que el país iba a vivir y para eso obviamente eh, un rol fundamental era la capacidad de resiliencia del Estado. En la siguiente lámina podemos ver eh, esto sí ya es producto de una recopilación e integración de datos, cuál es la producción de cocaína por toneladas en región andina un crecimiento sostenido importante, principalmente de lo que es Colombia, Perú. Ahí tiene mucho que ver también el fortalecimiento de los cultivos ilícitos eh, de uso ilícito de coca en la región amazónica, principalmente en Perú, que es muchas veces un tema que no sale eh, a la agenda de, de debate, de discusión, pero que son redes que se están fortaleciendo, vinculadas a temas de minería ilegal, de eh, tala ilegal de madera, eh, no solamente en Perú, sino en Colombia. En ese ámbito he trabajado durante los últimos años y hay eh, esfuerzos que se están haciendo principalmente desde Brasil y Colombia que creo que son importantes que en algún momento el Ecuador también pueda mirar más de cerca y poder eh, tomar decisiones a nivel institucional. El porcentaje o el nivel, perdón, de incautaciones también, que como ustedes pueden ver, no es eh, proporcional eh, o no es eh, comparativo o comparable a la producción que existe a los niveles récords de, de cultivos de uso ilícito. En la siguiente, por favor. En Colombia, como mencioné, está en los niveles más, eh, en los niveles récords de producción de cultivos de uso ilícito, principalmente, como ustedes pueden ver en, la, en el mapa de, de territorio colombiano, principalmente concentrados en Nariño y en Putumayo, en frontera con esmeraldas y con eh, sucumbíos, ¿no? si hablamos de lo que es Ecuador, donde están los puntos rojos. Siguiente, por favor. Este punto de aquí eh, es importante, en la siguiente, eh, no, este también es importante porque... Y lo, recobo, lo, lo recojo en el artículo es también el nivel de productividad que se da por hectárea, no. Ya no es, o sea, es un nivel de sofisticación que existe, que es eh, desde territorio colombiano existe un nivel ya se lo visualiza como un sistema de agroproducción sofisticado de la coca, no. Entonces tenemos enclaves. Eh, consolidación de enclaves, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero en esta lámina, si ustedes pueden ver, la productividad por hectárea ha crecido, es decir, hay una inversión por parte de los actores involucrados, y ahí justamente Fernando hacía el símil primero de las empresas criminales transnacionales y del holding global, ¿no? De lo que significa esto en términos de flujos de financieros ilícitos. Y en la siguiente podemos ver específicamente un dato que a mí me llamó mucho la atención. Esta es parte del informe de Naciones Unidas de 2022. Toma datos comparativos 2020, 2021, 2020. 2020, 2021. Ustedes pueden ver los enclaves, que como lo, lo catalogan Naciones Unidas, de los... Eh, ustedes pueden ver esos cinco enclaves nuevos que se consolidaron durante los últimos cuatro años, desde 2021 hacia atrás, se fortalecieron en lo que es Nariño. O sea, ¿por qué no se fortalecen en otros puntos del territorio colombiano? ¿Por qué se fortalecen en Nariño? Obviamente, primero porque tienen capacidad eh, de poder salir con sus cargamentos de manera menos riesgosa, con mayor rentabilidad, tienen ya redes que están consolidadas, tanto por el lado de Colombia, pero obviamente por el lado de Ecuador. ¿No? Entonces, 2021 tenemos de los cinco enclaves nuevos, cuatro eh, consolidados. Estos enclaves significan centros de agroproducción de cocaína, que están ahí ya con, un, con una lógica de agroproducción. En la siguiente, eh, podemos ver aquí brevemente nada más cómo es la tendencia del crecimiento de cultivos de, de uso ilícito de coca, tanto lo que es Nariño, en la siguiente podemos ver tanto lo que es también Putumayo. Eh, que tiene sus impactos. Putumayo, hablamos poco del efecto que tienen sucumbíos y en las redes de eh, narcotráfico también, o tráfico ilícito de drogas a través de la Amazonía ecuatoriana. A mí sí me ha llamado mucho la atención las últimas incautaciones, sobre todo en la provincia del Napo, que son grandes incautaciones de cocaína que pueden estar trasladándose tanto para lo que es la Amazonía eh, peruana, pero también Amazonía eh, rumbo a otros lados en la parte de Colombia. ¿no? Eh, de ahí, eh, más adelante, eh, podemos ver eh, ya... Esto es parte del último informe que hace énfasis de las rutas amazónicas. Ustedes pueden ver el nivel de incautación que existe en el lado de Brasil, principalmente en los estados del de Amazonas y todo lo que corresponde, ¿no es cierto? Y ahí viene justamente este ecosistema de delincuencia, de criminalidad, ¿no? Enfocado no solamente en narcotráfico, pero también con delitos ambientales o con crimen ambiental, como mencioné, minería ilegal. Antes hablábamos que se pagaba con cocaína, ahora básicamente y es mucho más rentable pagar con oro. O sea, oro es lo más rentable que existe para hacer las transacciones y es mucho más fácil el lavado de dinero del de narcotráfico a través de minería eh, eh, ilegal y e introducirlo dentro del sistema formal y enviarlo a otros mercados internacionales como exportaciones de oro o como exportaciones de x y z porque hay obviamente también hay redes de corrupción que declaran que se está exportando por ejemplo eh, y eso lo veíamos. Mucho desde la parte de investigación en, en Brasil, las exportaciones que se declaran, por ejemplo, como eh, residuos de computadoras, ¿no es cierto? Se lo declara así, de esa forma, y realmente lo que se está exportando es otro tipo de componentes vinculados a oro. Entonces ahí tenemos poco control, porque obviamente toda la mirada, la visión, el aparataje institucional y estatal está enfocado en cómo es la detección de la cocaína, ¿no? Y incluso en, con todas las debilidades institucionales, todo el Estado está con esa mira específica de lo que es cocaína y eso también nos presenta nuevos desafíos eh, adelante eh, un resumen esto eh, es la, en cuanto a las redes que se están vinculando de eh, narcotráfico a través de la Amazonía lo cual es súper alarmante porque es eh, y, y recuerdo mucho también Fernando eh, insistiendo en que siempre hemos tenido esta mirada por las rutas del Pacífico pero poca atención le hemos dado a las rutas transamazónicas no y eh, vamos a ver más adelante justamente cómo incluso en el tema amazónico ustedes este es un tema que este gráfico ayuda a visibilizar algo que, como dije, eh, ha pasado muy silencioso, que son los enfrentamientos que se han dado post-Acuerdo de Paz. Yo creo que el Acuerdo de Paz tuvo su impacto en el escenario que estamos viviendo. Lamentablemente, 2016, el Acuerdo de Paz en Colombia, la fragmentación de, lo, de, las, de los grupos vinculados a la, a la ex-FARC, ahora considerada ex -FARC, tuvo su consecuencia también en el escenario ecuatoriano, porque lamentablemente, eh, primero por el lado colombiano, la inversión que se hizo, o mejor dicho, la atención que se le dio durante el gobierno de Iván Duque fue principalmente enfocada en el eje represivo, militar, policial, pero no se le dio el mismo énfasis al eje social. Entonces, obviamente, tiene sus consecuencias del lado ecuatoriano, fortalecimiento de redes al interior de nuestro país, y como vemos, los, los enfrentamientos y los desbordajes que veíamos de 2008 son comunes ahora en el lado de Sucumbíos y de Putumayo. O sea, no es algo que llame la atención como nos llamaba antes algo que está permanentemente sucediendo y eh, en este eh, también al mismo tiempo se sigue cuestionando justamente el, el concepto de la mirada de integridad territorial la mirada de fronteras etcétera y de eh, cuál es realmente quién tiene realmente el monopolio del uso de la fuerza no al interior de los estados pasaría de eso rápidamente son organizaciones que han sido identificadas eh, un poco desde un enfoque regional con la perspectiva transnacional. En la siguiente, por favor. Esta es importante, ustedes pueden ver el lado derecho, eh, un cuarto corresponde a Ecuador. Este es el último informe global del mercado de cocaína 2023, eh, financiado por la Unión Europea. Tienen una alta preocupación desde la Unión Europea por toda la droga que se está enviando desde puertos ecuatorianos. Y ahí vemos un cuarto de la droga que es incautada en puertos europeos, principalmente en Turquía y Grecia, corresponde a Ecuador. O sea, uno de cada cuatro de, los, de las incautaciones identificadas, incluso se habla del 50-60% que podría llegar. Y vemos que sobrepasa incluso a otros países como Brasil, que tienen más puertos, tienen, diríamos, que podrían tener menos... Eh, puntos de debilidad o de riesgo para ser identificados, pero Ecuador está adelante alrededor de esto y bueno, hemos creo que eso va de la mano con las últimas informaciones que también se han hecho públicas, ¿no? De las incautaciones récords, por ejemplo, en lo que fue el último tema de la policía en España, ¿no? Otro tema que pasa totalmente invisibilizado, lamentablemente, dentro de, de este contexto es todo lo que significa cuánto se queda, y si vemos en la siguiente lámina, cuánto de la droga que se produce en América Latina se queda en América Latina, es. Un cuarto, un cuarto de la droga que se produce se queda en América Latina para consumo interno. Otro tema que también está fuera totalmente de la agenda eh, de discusión, de debate, de tratamiento de políticas públicas. Eh, y eso también es bastante alarmante, ¿no? Eh, y ahí vemos los últimos datos de Ecuador, son 2017. Ustedes conocen, ya no existe la Secretaría Técnica Antidrogas, la, el ente que se encargaba justamente de eh, recabar información, de levantar la encuesta nacional de consumo de, de drogas y eh, lamentablemente no se cuenta con información y obviamente tampoco es una prioridad en este momento abordar los temas de consumo desde una perspectiva de política de salud pública. La siguiente. Bueno, ahora sí vamos eh, a, la, a la parte más medular del análisis de las capacidades de gobernanza instaladas que han sido desmanteladas, destruidas, reducidas bajo esta lógica que coincido del Estado mínimo, lamentablemente la visión de un Estado mínimo, incluso tomando en cuenta que siempre se, en esa visión de Estado mínimo siempre se ha resaltado la necesidad de contar al menos con una priorización en temas de defensa y seguridad, en, esta, en este caso no fue así, ¿no? Incluso en esa visión de Estado mínimo, que digamos eh, clásica, eh, no se tomó, en, eh, o sea, se... se se eliminaron capacidades y vamos a ver un poco de la evidencia que sustenta de cómo eh, llegamos a, o a dar algunos elementos de cómo llegamos a la situación actual. Entonces aquí lo que realicé fue un ejercicio de cruzar tres variables que me parecían importantes visibilizar. Por un lado, ustedes pueden ver la tasa de homicidios, que creo que es la que ya estamos más familiarizados, cuál ha sido esa evolución. Y por otro lado el nivel de incautación de drogas en Ecuador. Ustedes pueden ver en azul, ¿no es cierto?, la parte baja, con un crecimiento, pero bueno, en ningún momento hemos tenido un crecimiento de esa incautación de droga proporcional al promedio de producción en la región andina. O sea, no podríamos justificar realmente con esta gráfica la narrativa oficial que ha sido tan insistente, pero tan insistente y que ha generado tanta miopía en la toma de decisiones, porque lamentablemente quienes tienen que tomar decisiones no se dan el trabajo de procesar datos o al menos no les interesa tomar decisiones basadas en datos entonces eh, aquí podemos ver una, una relación no en cuanto a nivel de incautación producción y violencia que hemos observado en el país en la siguiente por favor eh, y esto creo que es algo que ya lo mencionamos Ecuador el año pasado récord histórico en términos de violencia a través del indicador común regional que global común regional que nos permite generar comparaciones eh, si bien en ciertos momentos Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, incluso hace, ahora Ecuador es un, ejem, es un caso de estudio en países como Chile del qué es lo que no tenemos que llegar a hacer. A, yo estuve hace algunos, algunas semanas en la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile y me, pregunt, me decían, Carolina, dinos qué no tenemos que hacer en Chile para llegar a la situación de Ecuador. Está muy mal, sí, totalmente, totalmente. Entonces, pero ellos en algún momento... También tenían un nivel de muchas condiciones. Eh, de hecho, cuando Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, Chile era el primer país, de acuerdo a esta categorización. ¿no? Entonces, aquí vemos Ecuador eh, sobrepasando incluso a, a México en, en esta eh, clasificación, a Colombia. Hay serios cuestionamientos desde una mirada ya más de investigación de cómo se está procesando la información por parte de los entes encargados de procesar esta información. Se creo que se está excluyendo información clave para ocultar realmente cuál es el estado de, de violencia que vive el país y eso creo que eh, nos llama a varias reflexiones. La primera es la importancia que un ministerio del interior que sea profesionalizado, con personal civil que realmente cumpla un rol de acompañamiento a la fuerza pública, tanto en defensa como en seguridad e inteligencia, para velar por que eh, esos datos sean realmente técnicos, profesionales y que cumplan con las normas de que sean, sirvan para la toma de decisiones. ¿no? Creo que eso es parte también de, de las reflexiones. Eh, siguiente, por favor. Un dato importante de esta información eh, de fuente policial el porcentaje de uso de armas de fuego. 86% de los homicidios se dan con armas de fuego. Entonces uno ve esto y dice, bueno, entonces quienes toman decisiones, si vieran esto, no deberían eh, salir con alguna propuesta de vamos a eh, flexibilizar el porte de armas para uso civil, porque esto nos diría que eh, no es lo adecuado. Al contrario, deberíamos fortalecer los controles y fortalecer las capacidades de Fuerzas Armadas para el... Para el las acciones de inteligencia y de control de tráfico de armas, municiones, explosivos, quienes tienen realmente la competencia en este ámbito, pero las decisiones como hemos visto lamentablemente han ido en contracorriente de lo que nos está mostrando la evidencia. Eh, siguiente, por favor. Las organizaciones criminales cómo se encuentran en este momento también distribuidas a nivel nacional. Eh, creo que un elemento fundamental que marcó eh, esta esta proliferación o fragmentación, como lo queramos. Eh, mirar, creo que fue la liberación eh, por medidas sustitutivas del líder de los choneros, de Alia Rasquiña, a finales de 2020, en plena pandemia. Sale con medidas sustitutivas en plena pandemia y después de asesinado en Manta. Como consecuencia de eso, es una hipótesis que eh, comienza justamente enfrentamiento, eh, disputa por eh, espacios de territorio, de eh, control de la violencia criminal, del monopolio del uso de la fuerza eh, ilegítima por parte de las organizaciones criminales y esta fragmentación nos da el, el escenario que estamos viendo ahí enfrente un, unas organizaciones que ahora principalmente alrededor de los choneros y lobos son quienes buscan generar un nuevo monopolio de esa fuerza eh, de ese uso ilegítimo de la fuerza no dentro y criminal dentro del territorio ecuatoriano eh, siguiente mencioné el tema de armas eh, Hubo un, un, algunos años en que el uso de armas en homicidios llegó a un 54%, 2017-2018, ahora 86%, con un crecimiento bastante alto y alarmante eh, año a año. E incautación de armas eh, en Quito también es alarmante, la otra vez comentábamos, eh, presencia de semiametralladoras vinculadas principalmente a redes de microtráfico, de narcotráfico. Y, eh, y bueno, eso, como ustedes pueden ver, principalmente viene de la mano de los niveles de violencia, tanto en lo que es Guayas, pero también lo que son otras zonas, ¿no es cierto? Como Los Ríos, Quevedo, eh, principalmente, Manabí, Pichincha. Las extorsiones, esto también es información que, lamentablemente, si, si bien es un punto de partida, el tema de extorsiones, eh, creo que también la información eh, necesita más trabajo y más. Eh, una, un procesamiento más metódico, ¿no? Lamentablemente está lo que se procesa a partir de denuncias, pero no tenemos, eh, no hay capacidad de denuncia realmente efectiva de todo lo que está sucediendo, por miedo, por temor, porque esto viene correlacionado incluso por la de, eh, poca credibilidad que se tiene en este momento con las instituciones, incluyendo fuerza pública, entonces eso viene correlacionado con esto, pero en términos generales, un 200, 230%, que sería aproximadamente un crecimiento de comparativo 2000. 21-2022, el crecimiento del tema de extorsiones, principalmente como con, eh, ustedes pueden ver, concentrados en esos distritos, en Babahoyo, Eugenio Espejo, que está aquí en, en, en el distrito metropolitano, Esmeraldas, Machala, el Modelo, que nos dan algunas luces de cómo se encuentra desde la, la parte de lo que es la extorsión. El tema local, Guayaquil, como ustedes eh, conocen, está lamentablemente en un ranking dentro de las ciudades más peligrosas de América Latina. Eh, esmeraldas, incluso eh, sobrepasando lo que es guayaquil, junto a colima y lo que es eh, caracas, o la zona o la región de caracas, también eh, que eh, nos muestran las alarmas y el nivel de incremento de, de violencia que estamos viviendo. Siguiente. Eh, esto un poco más en detalle, los homicidios intencionales por provincia. lo que acabo de mencionar, esmeraldas, eh, a la cabeza, principalmente si miramos la tasa por provincia, de cerca del 81 por cada 100 habitantes específicamente Guayaquil, eh, vinculado alrededor de las rutas que ustedes pueden ver, principalmente aquí varias hipótesis que, que creo que es importante. Después del tema de pandemia, eh, una de las razones por las cuales creo que también ustedes pueden ver la parte de nueva prosperina, gran concentración de casas de seguridad, de zonas de almacenamiento de droga que no ha salido todavía a los mercados internacionales y que están, no es cierto, que han generado esa presión y esa... Ese, ese enfrentamiento violento que se está dando justamente en esas zonas porque si cruzamos esta presencia con los niveles de tasa de homicidios ya por distrito al interior de lo que es Guayaquil va a coincidir la presencia de la penitenciaria litoral que creo que también es un punto de reflexión de qué modelo y qué se necesita para, para realmente tener un espacio de tanto de gestión real de lo que es los centros eh, de privación de libertad pero también lo, eh, dándoles el enfoque de rehabilitación social el uso permanente de explosivos, eh, creo que ya hacíamos un monitoreo del uso de explosivos, sobre todo lo que era esmeraldas, guayas, eh, principalmente concentrado en Guayaquil, el uso de explosivos, eh, la siguiente. Y otro tema que creo que no puede salir de, del mapa, que es eh, la migración, la migración forzada. Se habla mucho de migración forzada, pero no tenemos información de redes de tráfico de personas, tráfico de migrantes, trata de personas, totalmente invisibilizado por la agenda obviamente de tema de narcotráfico. Sin embargo, el año 2020, ustedes pueden ver 2023 solamente hasta lo que era mayo, teníamos ya cerca de 2497 niños. Niños abandonados solos que habían sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Son cerca de 200.000 personas que, que han sido aprendidas en la frontera entre Estados Unidos y México desde el año 2020. La siguiente, por favor. El Darién, que creo que también ha sido noticia recientemente, eh, es otro espacio donde tenemos redes de diferente tipo: narcotráfico, pero también de temas de trata y tráfico de personas. Como mencionamos, bueno, ya pasamos al tema de gobernanza dentro del sector seguridad. Se fusionaron entidades, se eliminaron otras instancias. Vamos a ver una cronología más adelante que resume esto. Reducción de presupuestos importantes dentro del sector seguridad. Eh, desaparición del Ministerio del Interior para dar paso al Ministerio de Gobierno, que ya se lo mencionó en mayor detalle. Eh, Reducción de capacidades técnicas, tecnológicas, no solamente en el ámbito de inteligencia, pero también en el ámbito de investigación y en el tema preventivo, que lo vemos en el día a día, en temas tan simples como el tema de vehículos o motos o combustible para la, la policía o para la fuerza pública. Ya mirando en detalle eh, temas ya presupuestarios, solamente mirando el año pasado, ustedes pueden ver ahí. Este sería el presupuesto del Gabinete Sectorial de Seguridad que en total eh, suma el año pasado en su plan anual de inversión, es decir, los recursos que se destinan para lo que es proyectos nuevos. Eh, inversión, inversión estatal, no es gasto corriente, no es mantenimiento, no es eh, los gastos permanentes que tienen que estar ya presupuestados. Entonces, se entendería que lo que es eh, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de sistemas, deben estar en un gasto ya permanente corriente reflejado. Esto es presupuesto anual de inversión. Si bien están destinados en teoría 200 millones de dólares lo que sí es evidente es que hay una política de no ejecución porque vemos todos los sectores y no hay una ejecución presupuestaria entonces hay dos preguntas ahí o es una ineficiencia o ineptitud pública o es simplemente una política de no ejecución para llevarse el Ministerio de Finanzas a los recursos quienes hemos trabajado en la administración pública sabemos que cuando no se ocupan no se usan los recursos eso traslada al Ministerio de Finanzas y eso luego pasa a pago de acreedores internacionales que eso creo que ha sido la orientación que nos han eh, que ha sido lo que ha guiado los últimos años. ¿no? Y vemos ahí con gran sorpresa, Ministerio del Interior, 17 millones, ejecución 0%. O sea, 17 millones. El, el municipio de Quito este año invirtió 13 millones. O sea, casi el presupuesto de inversión del, del Ministerio del Interior. Vemos el SNAI, que eh, Fernando mencionaba que había hecho un cálculo de cerca de 40 millones que se estaría moviendo a través de, de, de las prisiones. Y bueno, ahí vemos un presupuesto del SNAI de... 30 millones, ejecución 21.8, y mientras tanto nos preguntamos por qué no han invertido en tecnología, por qué no hay escáneres, por qué no hay un sistema de rehabilitación eh, social, ¿Por qué, hay una por qué no hay una política de rehabilitación social, por qué no, no pasa nada y simplemente es nuevamente volver a hacer eh, operativos, volver a identificar lo que ya hemos visto en el último operativo y volver a decir hay que volver a hacer otro operativo. O sea, no, es realmente ha sido. E incluso eh, creo que insultante para todos los ecuatorianos no vivir esa situación. El siguiente, eh, la evolución del presupuesto de todo lo que es este ya es el presupuesto total que tenemos de seguridad, una evolución desde el año 2008 al 2021. Ustedes pueden ver, eh, pasamos del 1% al 2.3% del PIB eh, del presupuesto general del Estado destinado a seguridad eh, durante el año 2010-2017 aproximadamente y vemos bueno un incremento si bien después hubo una reducción eh, pasamos teniendo un presupuesto de 2.300 millones todo lo que es el sectorial no los tres ejes que ustedes pueden ver ahí jurisdiccional eh, asuntos internos defensa nacional a 4.800 millones de dólares y luego otra vez a 3.800 y bueno con esta política clara de, de no ejecución no Hemos eh, visto además cómo durante los últimos años eh, estuve viviendo eh, por temas familiares durante los últimos años en Guayaquil. Entonces, eh, vi cómo fue ese crecimiento muy de cerca, cómo fue ese crecimiento de, de la violencia en Guayaquil, eh, donde ya habían alertas, ya habían alarmas de lo que estaba sucediendo, de lo que podía darse, de las proyecciones, de hacia dónde podíamos estar caminando. Eh, vimos ya masacres abiertamente, la playita del Guasmo, esto fue febrero de 2022. Eh, luego eh, tuvimos ya eh, récords de asesinatos en feriados, 48 personas asesinadas en Guayaquil durante un fin de semana. Si vemos en la siguiente eh, lámina, eh, esa ya, perdón, que esa está repetida. Y bueno, vimos lo de Cristo del Consuelo, uso de explosivos, Cristo del Consuelo también, pero eh, siempre sin ningún tipo de, de respuesta por parte de qué realmente está pasando, ¿no? Cuál es la, la respuesta? La respuesta ha sido el estado de excepción. Entonces, realmente, eh, por eso también la inspiración en poner la seguridad como excepción, porque realmente hemos vivido un estado de excepción permanente donde la seguridad se convirtió en una excepción. Nunca fue una política real de Estado. Nunca fue una prioridad dentro del presupuesto del Estado. Nunca fue una prioridad en la ejecución del presupuesto del Estado. Y esta es una cronología eh, que lo realizamos a partir de todas eh, de las decisiones sustentadas en los decretos que... Resolvieron, decidieron que había que eliminar instituciones por esta visión del Estado mínimo, ¿no? 2017 se toma la decisión de eliminar el Ministerio del Coordinador de Seguridad, un ministerio que es eliminado en 2017, pero que recientemente fue reconstituido, eh, coincidencialmente o no, Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entonces pasamos cerca de seis años sin un espacio de eh, generación de planificación estratégica sectorial, de priorización del plan de inversión para el sector seguridad, etcétera y todas las políticas que se definían en esta área 2017 también en junio se elimina la escuela de guías penitenciarios que estaba a cargo del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos a cargo de formar los guías penitenciarios Dos, enero 2018 eh, tenemos ya el atentado en San Lorenzo, septiembre 2018 se elimina la Secretaría de Inteligencia y nuevamente eh, se transforma en un ente que se convierte en un espacio de disputa entre el subsistema militar y policial no olvidemos que el punto de inicio del sistema de inteligencia fue constituir un espacio civil que articule y coordine el sistema nacional de inteligencia eh, noviembre de 2018 se elimina la, el ministerio de justicia derechos humanos y cultos se lo transforma en el snai hemos visto ahora en lo que se ha convertido el snai en un punto donde eh, se colocan vehículos con artefactos explosivos eh, un espacio donde se ha identificado eh, Oficinas donde tienen almacenados eh, armas en las paredes, en los techos, donde no hay procesos, donde no hay políticas, donde no hay presupuestos, donde no hay recursos. Tenemos diciembre de 2018, se elimina, se fusiona el Ministerio del Interior y la Secretaría Política, eh, que también nuevamente se lo volvió a restituir hace algunos años, meses, eh, bajo, el, eh, bajo este gobierno. Tenemos. Eh, la restitución, justamente lo que mencionaba, marzo de 2022, es decir, cuatro años después se vuelve nuevamente la figura de separación del Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno. Abril 2022, el presidente dice presentar un plan estratégico y dice que va a asignar 1.200 millones a la fuerza pública. Hasta ahora no ha llegado esos recursos a ningún área de la fuerza pública ni a ninguna entidad del sector seguridad, como lo estamos viendo dentro de, los, de las cuentas fiscales. Eh, agosto de 2022 se crea nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ya la mencioné en el siguiente, por favor. Un tema pendiente creo que es el tema de eh, la depuración en de la fuerza pública, que creo que es algo que eh, también debe ser parte de, de la conversación, el debate. Tenemos ya varios temas que se han eh, hecho públicos, desde incluso actores internacionales, denuncias de narcogenerales, pero no tenemos ningún tipo de resultado de las investigaciones ni claridad de quiénes son, eh, existieron no existieron, están o no están, ¿Qué, qué están haciendo, qué no están haciendo, no tenemos ningún tipo de respuesta. Don NASA, paseándose por el Ministerio de Defensa, además, eh, relacionado a temas, ¿no es cierto?, de captación ilegal de dinero, poco después fue asesinado a las afueras de Quito. Tampoco tenemos ningún tipo de respuesta, es decir, tenemos ahí un tema pendiente en el cual hay que discutir, hay que conversar, fuerza pública, su rol, su depuración, sus espacios de control interno, eh, cómo se ha entregado el control civil a la fuerza pública nuevamente, incluso por un tema de estabilidad política, se ha entregado estos espacios a, a la fuerza pública para generar, ¿no es cierto?, eh, incluso espacios eh, que yo lo califico como eh, falso espíritu de cuerpo al interior, lo cual es crítico en la situación actual porque no nos da claridad de lo que está pasando y cuál puede ser los niveles incluso de penetración de la delincuencia organizada en diferentes espacios de fuerza pública, de poder político y de otras entidades de, del Estado el siguiente por favor eh, esto viene de la mano de lo que mencioné eh, la poca capacidad de depuración o de autodepuración que en este momento existe al interior de la fuerza pública y cuando digo fuerza pública no solamente policías también fuerzas armadas que es un tema que también tiene que estar en el debate, no puede estar eh, alejado de, de lo que sucede, porque hemos visto situaciones eh, parecidas eh, a lo que en, en la una y en la otra. Siguiente, por favor. La confianza en las instituciones, aquí la confianza de la policía. Ustedes pueden ver una policía que tenía un 53% de confianza institucional, y actualmente, si miramos en la siguiente lámina, una policía que cada vez tiene menos confianza institucional y eso obviamente impacta en todo lo que vimos, los datos, los registros que se, que se dan alrededor de múltiples eh, eh, delitos y, y fenómenos. Acciones que se llevaron a cabo, también parte del proceso institucional, ustedes recordarán, eh, la policía pasó de, el policía pasó a, a ganar de cerca de 350 a 930 dólares. Eh, eso parte de un plan de modernización de la policía, de definición de la policía comunitaria, del modelo de gestión y, bueno, un sinnúmero de acciones que permitió justamente tener una policía que en su momento incluso era reconocida a nivel regional como una policía que tenía eh, ciertos estándares. No, no quiero decir con esto que haya sido un modelo perfecto, pero sí que cumplía ciertos estándares y que permitía al menos tener mecanismos institucionales que permitan una mejora continua. Creo que esto podríamos pasar y eh, el tema de de las cárceles eh, ya no les digo centros de privación de la libertad creo que son específicamente uh, son cárceles y creo que ahí hay un tema fundamental el, el intento de este eh, grupo de pacificación que al final nos reveló nos evidenció la situación que ahorita estamos observando que estamos viviendo como eh, la CIDH ya 2022 eh, al inicio de 2022 alertaba sobre eh, el origen de las, de las masacres carcelarias ante el abandono del Estado de, del control de estos espacios. La respuesta permanente que hemos tenido por parte de las autoridades ha sido un estado de excepción, principalmente eh, vinculados para respuestas reactivas. Eh, no se han pensado acciones integrales de recuperación de los territorios. Hablo de esmeraldas, por ejemplo, territorios que necesitan una recuperación integral, presencia integral. E incluso acción humanitaria por parte de las instituciones ya no es un tema, simplemente incluso fuerza pública no tiene la capacidad de estar de manera permanente en ciertas zonas. Entonces, este es el resumen de las respuestas que hemos tenido, una, un permanente estado de excepción. Eh, por otro lado, eh, creo que ha, hemos tenido un proceso de... De politización del sector seguridad, eh, y eso también creo que eh, a mí, ese es un, es una, un criterio eh, propio a mi nombre, no institucional. Creo que eso también viene relacionado por esta idea de ganar estabilidad política en momentos de crisis, a cambio de eh, impunidad, a cambio de eh, generar, de no topar espacios de poder. Y creo que en medio estamos la población y lo que hemos estado viviendo a nivel del incremento de violencia. Como decía, justamente esta transacción entre el poder político y la fuerza pública que pone a puesto en evidencia en diferentes momentos ante anuncios que nunca se cumplieron y ante eh, ofrecimientos que probablemente no llegan a toda la institución policial ni militar, pero que probablemente solamente queden en manos de eh, altos mandos militares y policiales. Entonces, ¿hacia dónde va Ecuador? Esa es la pregunta que ahora con todo este escenario nos hacemos, ¿no? Eh, creo que el escenario que estamos viviendo es poco alentador. Eh, ya lo dijo Fernando, el nivel de la tasa de homicidios para este año se espera que sobrepasa lo que eh, tuvo Venezuela el año pasado. Venezuela el año pasado tuvo 40.6, probablemente Ecuador sobrepasa la tasa de homicidios de Venezuela eh, en condiciones diferentes, pero el nivel de violencia a través de este indicador estaría colocándonos al mismo nivel que Venezuela, con impactos importantes en lo que es obviamente la imagen internacional, la parte turística, eh, económica, social. No vemos una, un, una intención, al menos en el corto plazo, a esto se suma obviamente, también se, se alcanza a mencionar en el artículo, la incertidumbre a nivel político electoral. Eh, estas nuevas, no nuevas, sino esta que sale nuevamente a la opinión pública, porque ya 2014 hubo una operación alrededor del tema de, de, las, de las mafia albanesa, vinculada, ¿no cierto?, a redes narcotraficantes, porque siempre veíamos las rutas del Pacífico, pero no quiénes son quienes cumplen el mismo rol de las cárteles mexicanos del otro lado, ¿no? como un mercado en expansión, en, en expansión con igual importancia económica. Eh, Fernando mencionaba el nivel de, de lavado de dinero que se da. Eh, también hablamos de que cerca de entre 2.100 a 5.400 millones de dólares al año corresponden a flujos financieros ilícitos vinculados a principalmente al narcotráfico, pero también a minería ilegal de oro. Y de esto, entre 1.500 a 3.800 se lavarían anualmente en el sistema financiero. Esto es a partir de información de un tanque de pensamiento que se encuentra en Washington, enfocado en temas de lavado de dinero. Y claro, lo que, lo que decía al inicio. Eh, estas eh, discrepancias que se observan entre lo que se declara en exportaciones formales y lo que realmente se envía en términos de volumen de producto y de eh, precios, no, que al final terminan sacando del país de los recursos, se lava el dinero a través de exportaciones formales, se ocultan estas, eh, estas exportaciones. y bueno, ahí tenemos otra área que es poco analizada y pensada, no, el tema del lavado de dinero. El año pasado la UAFE tuvo un, impuesto, un presupuesto de inversión de 44 mil dólares. Con 44 mil dólares alguien me puede, me puede responder cómo se construye un sistema de antilavado en el país. O Esa es eh, hasta eh, No sé, es una burla realmente. Y eh, claro, bueno, está, el, está la unidad de inteligencia financiera, pero también es importante la inteligencia tributaria y aduanera. Tiene que mirárselo desde una perspectiva de inteligencia financiera y económica y eh, enfocada justamente desde el rol que cumple el comercio exterior en como una tipología de lavado de dinero, como una forma de lavado de dinero, que tampoco no la vemos, a veces solamente hablamos del dinero en efectivo, de las, de lo, del pitufeo, de lo tradicional, pero no de lo gran a, la, a gran escala, ¿no? Donde realmente está el negocio y donde menos está la violencia y la sangre es entre estas discrepancias, entre este dinero que sale del país declarándose arbitrariamente de cuánto sale el volumen si se envía droga, no solamente en contaminaciones, sino como exportaciones formales, que es donde también está gran parte de, de, de este negocio criminal. Y bueno, aquí algunas ideas que eh, ustedes la podrán ver en el, en el artículo. Y gracias, Fernando, por la invitación a ser parte de esta publicación. La verdad, eh, me ha permitido... Eh, poner en, entre líneas muchas de las ideas que venía pensando durante los últimos meses. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Sumamente interesante. Y con esto vamos a dar paso a Emilio de la Sopa. Eh, Emilio puede encender su cámara, su audio y si desea compartir pantalla también está habilitado. Antes eh, de empezar, les voy a presentar. Emilio es ingeniero químico de la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo. Ha desarrollado temas de seguridad pública, violencia, democracia y gobernanza. Actualmente, sus áreas de trabajo incluyen la sociología jurídica, la epistemología y la aplicación de métodos demográficos en estudios criminológicos. Bienvenido, Emilio. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Flaxo eh, y a mi, mi amigo Fernando Carrión. Y al mismo tiempo, lamentar no estar presente para ver esa hermosa ciudad de Quito y a los amigos. Y agradecer también a la revista Debate y a Lama Al Ibrahim, editora. Tuvo la paciencia de esperar que superara mis problemas aquí de organización. Bueno, eh, la perspectiva que yo voy a colocar es, como fue colocado al principio, complementaria tal vez de lo que fue eh, ya señalado. Una pregunta que me, me formulé cuando Fernando me convidó a hacer un, un, este, un trabajo sobre Brasil, sobre violencia en Brasil, y me llamó la atención la magnitud del de, eh, problema. Eh, Brasil es prácticamente un continente, tiene. 27 estados muy diferentes, incluyendo el Distrito Federal, realidades muy diferentes. ¿no? Entonces, eh, me parecía una tarea, y además por la cantidad de subáreas que el concepto de violencia eh, incluye hoy en día, todas las que conocemos, la violencia criminal, el crimen organizado. Eh, Diferentes formas, narcotráfico, <coughs> eh, crímenes interpersonales, feminicidios, crimen contra diversas eh, comunidades. Eh, es de una complejidad eh, enorme. Entonces decidí tomar por, por lo menos una parte y, eh, recuperando un viejo interés, eh, preguntarme en de qué forma. Eh, una determinada estructura de relaciones sociales específica de Brasil eh, impactaba en, en las realidades cotidianas de, los, de las personas. Eh, ¿Qué es lo que llevaba eh, a una persona a decidir resolver un problema eh, haciendo justicia por sus propias manos o... Justicia en su concepto de justicia, claro, ¿no? Eh, o resolver un enfrentamiento violentamente eh, armado, con armas blancas o ahora más frecuentemente con armas de fuego. Eh, ¿Y de qué forma esa estructura de relaciones sociales impacta en ese cotidiano? De, de esas personas que se encuentran ante la alternativa de resolver una, eh, un conflicto apelando a la muerte de sus adversarios o enemigos. Entonces, eh, por eso comencé, eh, me llamó la atención más un hecho de violencia en una escuela, una escuela en Cambé, en el norte del estado de Paraná, eh, en Brasil, donde. Eh, un ex-alumno de la escuela mata a una ex-compañera y a su amigo y es desarmado por un eh, funcionario de, de la escuela simplemente invocando el ser que, él, que no, era, eh, no era el caso simplemente diciendo para eh, es la policía bueno funcionó en ese caso por milagro realmente pero todo eso eh, colocó toda una discusión nacional sobre la violencia en las escuelas y la alarmante frecuencia con que esa violencia en las escuelas, como manifestación de una realidad de estructura, de relaciones sociales que impacta sobre los individuos y las formas de decisión, está eh, modificando la, el cotidiano de inúmeras personas. Bueno, eh, ese fue el punto de partida y después eh, eh, hice una, una presentación, un trabajo que es una parte de las posibilidades de análisis de la violencia en Brasil. Entonces, lo que les voy a presentar a ustedes es este, voy a compartir una tela. Entonces, eh, esa violencia que vimos ayer en la escuela, ¿de qué forma se vincula con otras realidades que han, se han ido arrastrando a lo largo de años? Mi experiencia con el área de seguridad pública se remonta al siglo pasado prácticamente, después de una experiencia... Eh, asociada con la violencia política. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que podemos decir en realidad en relación con toda esa estructura de relaciones sociales. Brasil. Brasil eh, son cinco grandes regiones, es un continente realmente. Eh, aquí tenemos la zona norte, parte de, que cubre gran parte de la Amazonia el centro -oeste, el nordeste, el sudeste, la zona más eh, poblada y desarrollada, el sur, y eh, toda la costa brasileña concentra eh, la mayor parte de su población. Brasil tiene en este momento 230 millones de habitantes. En el sudeste, eh, donde están San Paulo, eh, Río de Janeiro... Minas Gerais y Espíritu Santo vive el 40, prácticamente el 42% de la población. En el nordeste, el 27%, en el sur, 15% y en el norte y centroeste, 8% en cada caso. São Paulo es una, una metrópoli, un área metropolitana enorme de más de 22 millones de habitantes. El estado de São Paulo tiene... Eh, la población total de la Argentina, 44 millones de habitantes. Dobla, más que dobla, el segundo estado, que es Minas Gerais, eh, en Río de Janeiro ten, tiene 16, y el primer estado eh, del Nordeste que aparece es Bahía, con 14 millones de habitantes. Después vienen estados del Sur. Un indicativo. Eh, <coughs> de la violencia, siempre fue tradicionalmente la tasa de homicidios. En, en Brasil las tasas de homicidios se comienzan a registrar de una forma sistemática, fundamentalmente por el DataSUS del Ministerio de Salud, eh, a partir de 1979 y 80. Aquí... Eh, ustedes tienen la evolución de la tasa de homicidios en Brasil desde 1980 hasta 2019. En, este es el año 2000, eh, de 1980. Ahí la tasa de homicidios de Brasil era aproximadamente 11 por 100.000 habitantes. Cuando termina la dictadura militar en 1984, ya estaba en 15. Y ahí que comienza... La transición democrática se produce todo un, eh, un ascenso que tiene varios, en varias etapas, incluyendo un plató eh, desde inicio del, de este siglo, hasta llegar al año eh, 2017, cuando eh, Brasil tiene su récord eh, de, de, de homicidios con una tasa a nivel país de 33 eh, por 100.000 habitantes. Y ahí comienza un descenso que aquí parece muy pronunciado, pero en realidad cuando vemos eh, los últimos años de 2011, eh, hubo hasta 2017, estos son el número de muertes intencionales en Brasil, eh, para que ustedes vean la magnitud de las pérdidas. En, en el año 2017, el máximo de muertos por homicidio, por muertes violentas intencionales, superó ampliamente el, el total de pérdidas de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de los números de los que estamos hablando. Después comenzó un proceso de descenso de esos números a partir de 2016. Y actualmente estamos en un plateau que nos deja alrededor de los 47, 48 eh, mil muertos por año. Eh, hay una cuestión eh, con los datos iniciales de los años 70, 80 y parte del, del inicio del siglo, que es el subregistro. El subregistro. Eh, mmm, ha sido, solo recientemente eh, se ha posibilitado la eh, evaluación de eh, su magnitud. Y en un trabajo que estamos eh, realizando con el profesor Caizó Beltrán de la Fundación Gentilio Vargas, eh, estamos intentando eh, corregir y tener una idea más precisa de los valores reales. Esa distribución de Brasil, para que ustedes vean que hay muchos Brasiles, eh, tiene eh, valores completamente diferentes segundo, según que ustedes traten de Brasil, eh, de estados de, como San Paulo o Santa Catarina, que están debajo del el valor considerado eh, por la... Eh, Asociación Mundial de, de, de la Salud, la eh, Organización Mundial de la Salud de Epidémico en materia de violencia eh, eh, por homicidio, que es 10. São Paulo y Santa Catarina están por debajo. El Distrito Federal y el Estado de Mato Grosso un poco por arriba. Y después hay... Crecimientos y diferentes niveles. Hay todo un nivel de 7, 8 estados que van desde 25 a 30, que incluye a Río de Janeiro, con prácticamente 28. Después, otro conjunto de ocho estados eh, que están entre 35 y prácticamente 38. Un estado del nordeste, Bahía, que es el quinto estado con más población de Brasil, que tiene 47. Y el estado de eh, Amapá, que está en la región amazónica, que tiene 50 muertos por 100.000 habitantes. Entonces, eh, ¿qué es lo que eh, ocurre? Una de las primeras... Eh, primeros estudios que el, ya en el siglo pasado... Eh, estábamos realizando, esta, estaba relacionado con la eh, presencia de organizaciones eh, criminales en Brasil. En aquel momento, eh, principios de siglo y ya anteriormente en el, en el eh, final de siglo pasado, conversando con el ex jefe de la Policía Civil, Elio Luz, él tenía una idea muy interesante de lo que era la realidad en aquel momento. Principios de, de este siglo, de las, eh, del crimen organizado en Brasil. Para Helio eh, Luz, no existía eh, narcotráfico como crimen organizado en Brasil, ni en Río de Janeiro, eh, obviamente. Y él consideraba que la única eh, organización criminal que podía considerarse como de crimen organizado en Brasil era el juego ilegal. Y eso es muy interesante porque el juego ilegal comenzó a se eh, articular cuando fue prohibido el juego en Brasil, ya en los años 40, 50, en la época de Getúlio Vargas, y que eh, el juego ilegal comenzó a desarrollar toda una serie de articulaciones. Con las, eh, los sectores eh, del Estado, que se continuaron con, eh, durante la dictadura militar, entre 1964 y 1984. Y el, la característica de crimen organizado que Helio Luz asociaba con el crimen legal estaba por la participación de eh, miembros de las Fuerzas Armadas que tenían conocimiento específico en un área, fundamentalmente organización y logísticas. Y eso eh, colocó al, al juego ilegal eh, con una, mm, un diferencial de organización que mantuvo durante mucho tiempo y que en ese momento todavía no ha, había sido eh, incorporado por el crimen organizado asociado al narcotráfico. Las otras eh, realidades que hoy tenemos en, en Río de Janeiro son las, el narcotráfico y las milicias, que son estructuras de las milicias mucho más recientes y organizadas fundamentalmente a partir de... Eh, funcionarios públicos en actividad o eh, jubilados, sea, sea, sean policías militares, policías civiles, eh, bomberos, eh, etcétera, y algunos miembros de eh, organizaciones de seguridad privada. Y también mudó radicalmente la eh, situación del crimen organizado, con fundamentalmente la creación de dos Estructuras. Una en 1979, el Comando Vermelho, que se organiza en la cárcel de Illa Grande, en el estado de Río de Janeiro. Y la otra, el eh, PCC, el primer comando de la capital, que se organiza a partir de 1993, eh, un año después de la masacre de 111 eh, presos en la en cárcel de Carandirú por la policía militar del estado de San Paulo eh, se organiza en una cárcel de seguridad máxima en Taubaté y esos dos, eh, esas dos organizaciones que al principio eh, en 1993 eh, eran casi una hermandad, eh, una hermandad el el primer comando de la capital de San Paulo en, reconoce al, al comando vermelho como un, hermanos, amigos, eh, asociados prácticamente, de, después desarrollan eh, trayectorias bastante diferentes y eh, ahora actualmente están enfrentados en, a nivel de todo el territorio de Brasil. Y eso eh, caracteriza un poco, no voy a eh, mostrar iso, a, esto acá, son mapas de la realidad de Brasil y su relación con algunos países limítrofes, lo que se importa y lo que se produce. Por ejemplo, eh, cocaína de Bolivia, por las rutas de Paraná, de la, la triple frontera Argentina-Paraguay-Uruguay, por la ruta del Mato Grosso para llegar a Río de Janeiro y Minas Gerais, eh, y después eh, maconha, eh, maconha, perdón, eh, marihuana, fundamentalmente de Paraguay. Se cultiva también, ¿dónde se cultiva? Fundamentalmente en el nordeste y parte de la, eh, de la Amazonia. Los puntos que ustedes ven son puntos de eh, localidades, que son de eh, tránsito, de transporte de, de droga entre diferentes eh, localidades, entre localidades eh, fronterizas, en la Triple Frontera eh, y a través del Mato Grosso, y también en la que ahora se ha desarrollado la Triple Frontera Norte. La triple frontera norte <coughs> corresponde a, la, eh, a este punto, que es donde se unen Colombia, Perú y Brasil. Y eso está relacionado con el, la apertura de toda una nueva ruta que está asociada con el conflicto del Comando Vermelho de Río de Janeiro y el primer comando de la capital, que va hasta Manaus y hasta los puertos oceánicos de Brasil en la Amazonia para enviar droga para Europa. Bueno, aquí está la cuenca amazónica, como ustedes ven, está eh, tomando parte de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y la mayor parte de Brasil. Mm. <coughs> ¿Qué acontece? ¿Cuál es el contexto? Porque eh, ustedes hablaron también del de problema de la relación entre eh, política y seguridad. Inclusive eh, la colega eh, también habló de eh, un, un caso que en Brasil es muy común, que es el caso de la colusión. O sea, eh, un determinado mm, grupo, que por ejemplo en este caso era el caso de las policías, que no tenían espacios de poder y que estaban mm, procurando eh, negociar impunidad y mejores condiciones y recursos con los políticos. Eh, establece la posibilidad de todo un conjunto de relaciones colusivas. ¿Qué significa eso? Eh, la colusión se, fue analizada también bastante en la teoría de los juegos, en el área económica, Ouchi y otro, y ellos observaron que eh, la colusión aparece cuando eh, un determinado actor en una relación económica fundamentalmente, eh, percibe que eh, las transacciones o los conflictos con las otras partes aumentan mucho el valor del juego para, eh, por encima de sus posibilidades y que eh, ese aumento del valor, digamos, del juego, podría ser medido eh, como una forma de incremento de los riesgos a que los actores están eh, sometidos por participar por esa red de transacciones eh, colusivas con, eh, en el marco de la ilegalidad. Eh, en el marco de la ilegalidad, pero ese aumento de la, del riesgo, ¿cuándo ocurre? cuando eh, alguno de los actores estatales, fundamentalmente, eh, pero no siempre, deciden eh, no aplicar determinadas capacidades, autoridades o poder político para tomar decisiones que son eh, totalmente compatibles con su eh, situación dentro de la eh, organización o institución. O sea, eh, no arriesgar tomando decisiones que van en contra de los intereses de las otras partes. Y ahí, eh, entonces, el funcionario simplemente deja de tomar eh, una decisión de, conflictiva para que la otra parte pueda continuar desarrollando sus actividades ilegales. Entonces, todo eso... Eh, tiene eh, como resultado un importante, un grado de corrupción altísimo. Eso es visto por la sociedad cada vez con más. De... Está asociado a una casi total impunidad, fundamentalmente. Es muy difícil punir los la, la diferentes tipos de corrupción. Eh, todo el, eh, todos los procesos que fueron eh, durante todo un... Eh, un momento eh, histórico, casi diríamos, de eh, aplicación de la eh, operación Lavallato en Brasil, donde hubo toda una serie de, de la, eh, delaciones premiadas, eh, una cantidad de pruebas realmente abrumadoras, eh, multas eh, enormes. Todo eso está en estos momentos eh, siendo anulado en Brasil. Con digamos, la participación del sistema jurídico, en, digamos, en nombre de la estabilidad política. Entonces, eh, esa, esa impunidad y esas denuncias de, de, de corrupción afectan muy poco a la sobrevivencia de la clase política. La enorme mayoría de ellos, aún siendo objeto de denuncias de corrupción, son. Casi siempre reelectos. Y también la impunidad está presente en las bajísimas tasas de resolución de los homicidios, aún en los estados más desarrollados, como los del sudeste. Río de Janeiro estaba entre 11 y 16%, San Pablo, alrededor del 30%, 34%. Es decir, cuando se compara eso con los países de Europa o Japón, y aún con Estados Unidos, las diferencias son eh, muy importantes. El, bueno, como estaba, estaba diciendo, en el Río de Janeiro hay tres organizaciones, básicamente, que es el Comando Vermelho, y otras organizaciones menores de, también dedicadas al narcotráfico. Amigos de los amigos, tercer comando, el tercer comando puro, etcétera, etcétera. Pero el, <coughs> la organización más importante es el comando vermelho, comando rojo. Y en San Pablo se registra una situación eh, muy, eh, <coughs> muy específica, que es la hegemonía prácticamente total del PCC, primer comando de la capital. El Comando Vermelho, como ya dije, se organizó en 79 en, en, en Ilha Grande y absorbiendo experiencias externas, completamente diferentes. El Comando Vermelho tuvo eh, una interacción muy fuerte con presos políticos. La izquierda, que estaba también presa en eh, Ilha Grande. Pero el PC, en 1993 tuvo una interacción muy fuerte con representantes de la mafia italiana, específicamente de la Camorra, donde eh, desarrollaron relaciones muy importantes y durante mucho tiempo y que continuaron eh, ya cuando eh, los eh, mafiosos italianos fueron eh, extraditados para Italia. Eh, entre eh, representantes del PCC y de la mafia italiana. Hasta que, eh, o oh, es imposible decir hasta eh, si continúan o no con la camorra, porque en este momento el contacto fundamental del PCC es eh, la Drangheta, Calabresa. Eh, ¿Cómo se construyó el camino hacia la hegemonía total, no solamente en el control del crimen organizado en, en, en la calle, digamos, del PCC, sino también en el control total de las prisiones de San Pablo? Lo que eh, con una terminología muy feliz, eh, Fernando colocaba que las cárceles eran espacios al margen de la ley. Es como es, eh, realmente son, como decía eh, el, el escritor, en las flores negras del sistema capitalista. Bueno, eh, hubo grandes enfrentamientos entre la policía militar y el PCC, porque el PCC eh, teóricamente estaba organizado para vengar la muerte de los 111. Eh, presos masacrados en, por la Policía Militar en Carandirú. Y hubo un gran enfrentamiento en mayo de 2006. Eh, hay inclusive eh, vídeos disponibles en YouTube, donde ustedes pueden observar, es, son cuatro vídeos, que está toda la cronología de cómo se fue construyendo ese enfrentamiento con el gobierno eh, del Estado de San Paulo Hubo una, un traslado de presos determinado por un juez para una eh, penitenciaria de seguridad máxima en el interior de San Pablo, justamente el viernes anterior al Día de la Madre en Brasil. Se lo conoció como la, la rebelión del Día de la Madre. En represalia, el PCC organizó rebeliones en 74 eh, penitenciarios en San Pablo y, a, y también eh, ataques a fuerzas de seguridad. Eh, autos de la, y comisarías de la policía y también bancos y agencias bancarias, ómnibus, fueron quemados decenas de hombres. Al segundo o tercer día, San Pablo estaba paralizado. En los vídeos ustedes pueden ver San Pablo a la noche, la ciudad que nunca duerme, absolutamente vacía. Y el ataque también pasó en otros estados. Hubo algunos eh, casos en, de ataques en Río, en Botafogo, ataques a shopping. Y también en Paraná, Matogrotos del Sur, Minas y Espíritu Santo. Entre el 12 y el 21 de mayo, 564 personas murieron. 59 de los muertos eran funcionarios públicos. Eran policías, pero también agentes penitenciarios y bomberos. 505 fueron civiles. Y eso eh, probablemente fue eh, una eh, revancha eh, de, las, de las policías porque es una, apenas una pequeña parte de las denuncias de asesinatos fueron aclaradas. Y eh, ustedes observen que se mantiene eh, aproximadamente una relación cercana al 10 a 1, que es la, eh, por mi experiencia con, eh, los de sufrir la, la represión de la dictadura militar en Argentina, era un cálculo que la represión hacía. Por cada eh, soldado que moría, eh, iban a morir por lo menos 10 de los eh, subversivos. Y todavía se mantiene eh, en la cabeza de las, de las policías en San Pablo ese, esa relación. En San Pablo, un, en un enfrentamiento en Guarujá, eh, los audios después grabados dicen que, eh, quien disparó un miembro del, probablemente del PCC en, en enfrentamiento, y suyo. Suyo quiere decir eh, se ensució la, la cosa, porque mató un soldado. Y la policía militar mató alrededor de 15 personas en Guarujá en un final de semana. Entonces, y también ahí, en eh, eso fue una de las de las masacres de este año. Bueno, y el camino hacia la hegemonía del, del PCC, ¿cómo se articula? Y acá aparecen características muy importantes porque tienen que ver con la globalización, con la, los problemas eh, fundamentales del mundo de hoy en día, que es la articulación de bloques, eh, yo escuchaba cuando decía eh, que estábamos muy atrasados en la articulación de la respuesta. Yo diría, no estamos muy atrasados, estamos prácticamente siglos, digamos, bueno, siglos es una metáfora, pero corriendo de atrás, muy lejos. Eh, a, lo, a todo lo que está eh, ocurriendo en el área de la, mm, eh, de la organización y de, de, del crimen organizado. Todo este camino hacia la hegemonía del PCC lo llevó a estar en contacto con lo que sería el, el, el primer, eh, primer nivel, como se diría en Argentina, del crimen organizado mundial. Ellos tienen asociaciones con la Drangheta, que es una de las mafias italianas que debe tener 200, 250 años de experiencia. Y si ustedes observan un mapa de la distribución de la actividad mafiosa en Italia, dónde está el rojo? El rojo está en la Lombardía y el Piemonte y el, y el Veneto, que es todo el norte de Italia es la región más desarrollada de Italia. ¿Y en dónde está el primer comando de la capital? En São Paulo, que es claramente la región, digamos, eh, mucho más desarrollada que el conjunto, eh, que los otros, eh, en las otras áreas de Brasil, São Paulo. Pero eso se articuló. Con eh, momentos y revoluciones, la revolución, revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones. Los teléfonos móviles eh, fueron absolutamente deci decisivos en los atentados de 2006. Sin eso, el PCC no lo hubiera podido organizar. Y la tercera revolución fue en los transportes marítimos, la adopción de los contenedores y los portacontenedores. Entonces, por eso. Eh, fa se facilitó y se incrementó de una forma eh, muy fuerte el contrabando mundial de narcóticos. ¿Y por qué eh, esta estructura facilitó el camino hacia la hegemonía del PCC? Porque el PCC, a partir de su entrenamiento con la, con la mafia, eh, napolitana eh, entendió la eh, primero la necesidad de la organización la necesidad de la logística y la necesidad de articulación a nivel internacional y eso, y eso lo está realizando cómo primer, en primer lugar controlando la eh, logística y las eh, comunicaciones eh, hace algunos años en eh, Puerto Hernán Caballero en Paraguay un, eh, quien era llamado el rey de la frontera un eh, contrabandista brasileño eh, fue muerto por, fue asesinado por el PCC en una operación que incluyó la, eh, el montaje de una ametralladora antiaérea sobre una eh, SU. para eh, evidentemente conseguir eh, eh, romper el blindaje de la, de la camioneta. ¿Eso provocó qué? Provocó la ruptura de todas las fuentes de abastecimiento del Comando Vermelho desde Paraguay y Bolivia. Desde Paraguay la, eh, la marihuana, desde Bolivia la cocaína, que el Comando Vermelho... Distribuyen Río de Janeiro, Minas Gerais, Espíritu Santo. Ahí tuvo que abrir una nueva ruta por Mato Grosso. Y el, el PCC pasó a controlar ¿qué? el elemento fundamental que es eh, o apropiarse de la tecnología, ¿dónde? En los puertos. El PCC hoy controla el puerto de Santos. Así como la drangueta controla el puerto de Gioia Tauro, allá en la Calabria, por donde entra el 30% de el, la cocaína que abastece Europa. Y eh, eh, esa estructura de logística, el. El PCC la entendió perfectamente. En, eh, en Brasil debe haber alrededor de 2.300, 2.500 pistas. Gracias, Emilio, mil disculpas de interrupción. Eh, por favor, si podemos ir cerrando por cuestiones de tiempo. Gracias. Sí, cómo no. Saltan tres nada más. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa eh, con eh, la relación en todo eso? Eh, que estábamos hablando y la relación con la estructura de relaciones sociales eh, y la eh, realidad de cada uno de los, de los ciudadanos bueno, eh, todo, es, todo esto se coloca como parte de una eh, un conjunto de factores criminogénicos cuando eh, recientemente se estudió si eh, el envejecimiento de la población disminuiría eh, las tasas de homicidios, se creyó que sí, que eso operaría en todo el mundo, pero no, solo operó en los países desarrollados y aquellos países que tenían bajas tasas de homicidio, Europa, Estados Unidos, eh, pero no operó en países que eh, hay factores criminógenos externos que... Eh, pueden ofuscar completamente el papel del el envejecimiento de la población y lo demográfico. Todo esto forma parte de la realidad eh, cotidiana que las personas eh, tienen que asimilar, convivir y a partir de la cual muchas veces eh, eh, encuentran <coughs> Eh, fundamento para sus decisiones, sus decisiones que también incluyen eh, la eh, eh, violencia eh, que eh, busca su justicia por mano propia o resolver conflictos eh, simplemente eh, utilizando, consiguiendo armas de fuego. Y también hay una crisis eh, de la gobernabilidad. Y de, podríamos hablar también de una crisis de los de sistemas democráticos, pero es, ahora es imposible eh, adentrarnos en eso. Pero encontramos que altos niveles de corrupción, ineficacia, eh, lo que estábamos viendo hace minutos sobre la no ejecución del presupuesto, es eh, impensable, digamos, en países eh, de, con un grado de organización que permita por lo menos ejecutar el presupuesto dentro del cronograma. Después, la percepción de que la, la corrupción de la policía hoy es enorme y que eh, si comparamos con las policías de otros países, bueno, ese, no, no hay forma de comparación. La ineficacia de la justicia penal, incapaz de, manu de manejar el... El, el volumen de delitos, la impunidad del homicidio, como hablábamos hasta hace poco, la violencia lleva a conflictos prácticamente armados, hay una crisis del concepto beberiano de eh, monopolio de la violencia legítima, hay una privatización de la seguridad, hay una, todo una, un contexto que eh, se articula con esa realidad de la violencia en la escuela, de los feminicidios, etc. Y todo eso, eh, digamos, yo tuve la oportunidad a principios del siglo, allá en 2004-2005, de eh, participar en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio de una eh, investigación sobre eh, una comparación entre los sistemas de represión de, en Estados Unidos y Japón. Eh, <coughs> Ellos tienen, eh, conviven con las mafias desde hace 300, 400 años, entre las, como las tríadas chinas. Eh, entonces, eh, hay toda una filosofía de cómo eh, tratar con estas cosas, de la, de la cual nosotros estamos evidentemente muy lejos. Son, tenemos realidades sociales completamente diferentes. Pero para que ustedes tengan una idea de la... Eh, de las diferencias, eh, me sorprendió que en, eh, en Japón eh, la ley anti-Boryokudan eh, considera la posibilidad de declarar a una, a una organización como organización de crimen organizado, y lo cual tiene eh, penalidades fundamentalmente administrativas y aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Y eso estaba relacionado con la filosofía eh, oriental, que no podemos entrar aquí ahora, pero es realmente eh, impresionante las diferencias con las realidades que nos toca vivir. Bueno, estas la, son las respuestas recibidas por el Estado y el grado de impunidad, el grado, perdón, de... En resolución de homicidio. Río, 16%, San Pablo, 34%, eh, para toda la Amazonia, donde están ocurriendo los conflictos, 24%, Mato Grosso, 34%. O sea, la impunidad, eh, el crimen compensa. Digamos, si eh, quien comete un homicidio en Río tiene 16% de. de Chance de ser condenado por el sistema de justicia criminal. Bueno, los cálculos son simples. Bueno, eh, disculpen la extensión y entonces eh, muchas gracias nuevamente a todos por esta participación. Y realmente me parece un tema fascinante, ¿no? Que eh, sería muy interesante eh, continuar, continuar explorando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, agradecemos también al Centro Andino de Acción Popular. Gracias, Marco, Fernando, Carolina, Emilio una vez más y a todos quienes nos acompañaron esta noche. Eh, con esto cerramos. Antes eh, de que salgan, les comento que pueden encontrar el libro en la parte de afuera. Está a la venta y también encontrarlo en la librería de Flaxo en el subsuelo 1. Y para que se sirvan un café, por favor. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Procederemos a cerrar la sala en Zoom.